tal? Soy Leticia Sierra, química, educadora perinatal y dula e IBCLC. Deseo comunicarles sobre los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones que ha dado sobre la atención del nacimiento en mujeres embarazadas que están infectadas por el COVID-19, ya sea asintomáticas o que presenten la sintomatología. Este comunicado es del 25 de marzo de este año y nos dice que no debe realizarse una inducción del parto o una cesárea si no hay una indicación obstétrica, que el bebé puede permanecer en contacto piel con piel después de un corte tardío del cordón e iniciar la lactancia materna lo más pronto posible al nacimiento, siempre y cuando las condiciones de salud de la madre así lo permitan, y dan recomendaciones extras si la mamá se encuentra internada con gravedad de los síntomas. Gracias.